Investigaciones de inteligencia, se ha logrado descubrir un grupo activo conformado por 14 venezolanos pertenecientes a una organización. Yo voy a decir nombres aquí, no digan que no se lo estoy diciendo, señoras y señores, pero vamos a llegar hasta todos ustedes. Llámese como se llame, tenga el apellido que tenga, no se vayan a equivocar en nada, no se vayan a equivocar. Perteneciente a una organización de espectro mundial denominada Comunidad Global Charper. Aquí fue donde le pedí el apoyo a Juan Simón en su inglés perfecto. ¡Qué mal inglés! ¡Qué mal inglés! Auspiciada por el Foro Económico Mundial, cuyo fundador y presidente ejecutivo es el profesor Carlos Schwab. Esta institución asesora y recluta jóvenes a nivel mundial en las áreas de economía, política, comunicación social, entre otros. En Venezuela esta comunidad y red social a la vez está compuesta por 14 miembros, en la que participa activamente Juan Rodrigo Diamanti, detenido en el aeropuerto de Maiquetía cuando iba dejando al pelero que se iba para Panamá. Valientes, son valientes. Él funge aquí como jefe de una ONG, que le pusieron el nombre algo así como Sin Mordaza, panita de Tobar Arroyo, de Gustavo Tobar Arroyo, y de Miguel Enrique Otero. Panita, sí. Panita. Uño y sucio no. Eso sería ofender a las uñas y el sucio. Panitas. Panitas, quien al parecer es el principal representante ante Washington, según lo mencionan sus propios miembros y una comunicación dirigida por el mismísimo profesor Carlos Schwab, quien además ofrece ayuda de cualquier índole en apoyo a la lucha política que ha emprendido la oposición venezolana en estos últimos meses. En las conversaciones hablan de apoyo económico en efectivo en moneda nacional y extranjera. Miembros con mayor participación en Venezuela, voy con nombres: Carlos Beltrán, no digan que no se lo estoy diciendo, Giovanna Medina, Alejandra Otero, Juan José Pocaterra, Víctor Hugo, Mariana Ramírez, Nicolás Cárdenas, voy a decir otros nombres que tengo aquí, fotos de participación, Daniela Panaro, Carlos Beltrán Pérez, Ivonne González Vela, Alexandra Wilker Osorio, Mariana Ramírez Uzcategui, Andrés Scholter, este tiene aquí, dice que pidió dinero en verde y nacional, Andrés Scholter. Fanny Brizuela, Luis Andrés Bonilla Millán, Henry Rafael de Artenay Magdaleno, Nicolás Cárdenas, ya lo había nombrado, Giovanna Medina Carrasquel también, Juan José Pocaterra también, Alejandra Otero también, Roberto Patiño, Rodrigo Diamanti, Andrés González Silen, Alfredo Romero del Foro Penal, Alfredo Romero del Foro Penal, de esos que andan por ahí dándose golpes de pecho por la libertad, la paz, no sé qué cosa. Andas conspirando activamente, un golpe de Estado. Linda Briceño, Víctor Romero, Daniela Paoli. Personas, nombres. Viene la investigación. O sea, mejor dicho, se está haciendo la investigación. No digan que no se lo dije. Antonio Ledesma, voy con el mazo. Está en el registro de la libreta de contactos de Rodolfo González, así digas que no. Estás ahí. El aviador logístico de la Guarimba. Ahora también estás en un allanamiento que se hizo en el For You, Juan Simón, For You, For You en Altamira. También aparecen los contactos de logístico de armas y drogas y municiones en los campamentos de Chacao. Un gordito, ¿tú sabes quién es? Un gordito, ¿tú sabes quién? Que tiene un apellido de lo que tienen los abuelos. ¿Qué es lo que tienen los abuelos? De los abuelos, ¿qué es lo que tienen? ¿Tienen los hijos y qué más tienen? Ajá, no digo más nada, no digo más nada. ¿Tienen hijos? ¿Los abuelos tienen hijos y tienen? Ajá, ustedes saben. ¿Sabes? Ledesma, ahí aparece, retratadito. No digas que no te lo estoy diciendo, Ledesma. Miguel Enrique Otero. ¿Cómo está, Miguel Enrique? Mañana me saco el editorial directo. Panda para la, ¿cómo se llama eso? La rotativa apoyo para mañana, para dedicármelo a mí. Y ahí me llamará capitán, asesino, corrupto, narcotraficante, todo lo que se te ocurra. Recibirá de un alto funcionario del gobierno panameño, en este caso Martinelli, la cantidad de 100 toneladas de papel periódico. ¿A cambio de qué será eso? ¿Cómo las va a traer? ¿De contrabando? ¿De contrabando? ¿A cambio de qué más, Miguel Enrique Otero? Suenas mucho en todo esto de conspiración. Yo sé que tú eres cobarde, como nadie eres cobarde. Pero suenas, todos te nombran, Tobar Arroyo te nombra, mucho. Tercer mazazo. Una pelea a cuchillo entre el Foro Penal Venezolano de Alfredo Romero y el bufete de abogados de Delsa Solórzano, ¿no?, por la defensa
del gordito del edificio For You en la Plaza Altamira, de ese que tienen los abuelos. El gordito ese tiene apellido, ese que tienen los abuelos. Tienen hijos y además tienen ese gordito. ¿Qué secretos conocerá este personaje? A ambos. Que de Elsa Solórzano y Alfredo Romero se están peleando, matándose por la defensa de él. Cuarto mazazo. Con la reciente aparición del general Antonio Rivero en la Plaza Alfredo Sadel, al lado de Antonio Ledesma, se evidencia su protección a un sujeto solicitado, la protección de Ledesma. Lo mismo sucedió cuando apareció Vecchio en un acto reciente al lado del alcalde metropolitano. Estas personas están solicitadas por los tribunales de la República. Ay, señor alcalde. Ay, señor alcalde, encubrimiento, es que yo creo que llaman eso, ¿no? Creo que lo llaman encubrimiento. Nombres, sigo con nombres. Sigo con nombres. Hay una organización que se llama Forma. Forma. Afortunadamente yo soy diputado, pero además de ser diputado asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo. Forma. Entre los cuales están en sus miembros el señor César Briceño, presidente de esa organización. El señor Juan Miguel César Briceño, presidente, abogado de la Universidad Monte Ávila en el 2004, especialista, no sé qué cosa, ta, ta, ta. Juan Miguel Mateus, presidente ejecutivo, abogado en la Universidad Monte Ávila también, máster en estudios jurídicos, no sé qué cosa, ligado estrechamente a Primero Justicia. Juan Miguel Mateus. Paola Bautista de Alemán, vicepresidenta, comunicadora social, mención periodismo. María Verónica Torres de Olmo, no digan que no se los estoy diciendo, abogada egresada de la Universidad Monte Ávila. ¿Será que esa universidad es un centro de conspiración? Paul Esquezábal, economista de la Universidad Católica Andrés Bello. Ángel Alvarado Rangel, economista de la Universidad Católica Andrés Bello. Tito Popovici, gerente de proyectos. Ángel Alvarado Rangel es director. Tito Popovici, gerente de proyectos, licenciado en estudios internacionales en la Universidad Central de Venezuela. Ramón Cardoso, asesor, abogado de la Santa María. Y aquí hay dos nombres, porque estos son dos hermanos. Uno se llama Carlos Rafael Zabal Mateus. Carlos Rafael Zabal Mateus, profesor de emprendimiento de la UCA, su hermano. Y el hermano se llama Miguel Ángel Zabal Mateus. Esa ONG Forma ha recibido financiamiento del gobierno de los Estados Unidos y está participando activamente en la conspiración y en el golpe de Estado de Venezuela. Estos nombres los voy a poner a la orden de los organismos de seguridad del Estado y que sean las investigaciones que tengan que hacerse. Lo que voy a entregar son pruebas contundentes de la participación de esta gente en el golpe de Estado. Mañana dirán que ellos son honorables ciudadanos de este país. Honorables ciudadanos de este país, pero que no creen en la democracia.